Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Listos. Buenas noches. Buenas noches. Podemos, vamos a dar inicio a lo que es la sesión de la semana número cuatro. Recordemos que vamos a comenzar a ver los últimos temas del curso de Excel intermedio. Entonces les mandé un archivo en el WhatsApp, que es el que vamos a ocupar de muestra, para chequear ahora lo que es la clase. Entonces eh, ya ustedes ahí saben que lo, lo pueden bajar, lo pueden ver, eh, pueden practicarlo también y pueden hacer también lo del manual. Bueno, veamos acá. Acá está el contenido de lo que vamos a chequear este día. Por ejemplo, vamos a ver ahora el tema número 16, la diferencia entre tablas básicas y dinámicas. Y vamos a comenzar a ver un poquito de lo que es las tablas dinámicas. Y eh, de ahí, si ustedes se fijan, esta unidad está enfocada en lo que son tablas dinámicas. ¿verdad? Tablas dinámicas y... Eh, pues... Conocerlas, crearlas, este, configurarlas, personalizar un poco la presentación de datos. Y luego tenemos lo que son los gráficos, los gráficos dinámicos, que van alimentados de una tabla dinámica. Y eso es un tema bastante eh, requerido en Excel. El que no sabe hacer tablas dinámicas en Excel este, está en problemas porque realmente esta herramienta. Les va a ayudar bastante, bastante para consolidar lo que son datos. Ahora, ya en la plataforma, ustedes saben de que lo que ahí sale, pues es un poquito de, de resumen, pero sin embargo, es eh, lo que nos guía, ¿verdad? Eh, lo que acabamos de ver es el PDF, estamos a cámara, sección 4, uh, análisis de datos con tabla dinámica. ¿Verdad? Entonces, eh, vamos a ver acá qué nos presenta la plataforma. Bueno, eh, la plataforma nos dice que comencemos a, a hablar un poco de diferencia entre tablas básicas o normales o tablas de datos y tablas dinámicas. A ver, eh, ¿qué hemos oído de lo que son tablas de datos normales? ¿Se recuerdan de lo que es una tabla de datos normal? ¿Qué es una tabla de datos normal? Si vemos el archivo que les mandé, eh, ahí hay varias preguntas. ¿verdad? Está esto, ¿verdad? El tema es diferencia entre tabla de datos normal y tabla dinámica. La primera es, ¿qué es una tabla entonces? ¿Qué entendemos sobre una tabla? Es una herramienta que contiene datos agrupados según criterios establecidos. Ajá, ¿Otra opinión? También. Es una, un conjunto de datos organizado ya por, con, con nombre de título. Y con pestaña para poder eh, clasificarlos también. Correcto. Vaya, veamos entonces, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Eh, una tabla es esto, ¿verdad? Una agrupación de datos en la que en cada columna pues se le pone el nombre a ese campo, por decir algo, ¿verdad? Como es tabla, le podemos decir campo a, al área de código al nombre al cantidad a precio y todo entonces esta es tabla aquí ya no, ya, no, ya no estamos hablando de rango de datos son tablas las tablas tienen ciertas características eh, esas características son eh, por ejemplo que le puedes dar un formato uniforme trabajas operaciones o sea haces cálculos ahí no con celdas sino que con campo. ¿verdad? y este puedes ponerle subtotales puedes poner listas puedes poner listas o filtros verdad eh, puedes agregar automáticamente eh, registros o otras columnas o campos verdad entonces tienen ciertas cosas que un rango de datos te va a costar hacerlo vaya entonces en sí lo que es una tabla es el mejor el mejor recipiente para almacenar datos por las características que tiene verdad ahora para crear una tabla, pues ya vimos, ¿verdad? Que se aprieta la tecla control Q. Pues también hay un método, ¿verdad? Aquí está. Esto y esto. Ahora, ¿qué eh, vamos a, a ver la diferencia entre una tabla dinámica? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las tablas dinámicas? Sí. ¿Qué han oído? ¿Qué entendemos de tabla dinámica? Eh, bueno, también conocidas como pivot table que ajá. permiten este, con, con un campo poder seleccionar los los eh, el conjunto de información que queremos o sea podemos tener la oportunidad de poder filtrar por así decir ajá correcto este miren las tablas dinámicas en el fondo eh, lo que nos, pues, se alimentan de una colección de datos ¿verdad? Eh, digamos que una tabla dinámica en el fondo es un proceso en el que puedes venir y armar un, un reporte. Entonces sería así: una tabla dinámica lo que te hace es un como recipiente, un esqueleto, un proceso, un, 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 un bosquejo en el que puedes mover campos, campos a, a, y puedes, eh, digamos, decirle que se coloquen en columnas, en filas, etcétera, etcétera y la combinación del contenido de una tabla, así como la de arriba, la combinación de los campos te permite eh, crear un reporte flexible. Entonces, concluyendo, podemos decir así, mira, que una tabla dinámica es un reporte flexible, ¿verdad? Donde podremos cambiar fácilmente columnas y filas para poder visualizarlas. Ahora, si yo cambio columnas y filas, es Requerido que tenga, digamos, alguna idea de por qué lo voy a hacer. Entonces, si yo combino filas y columnas y voy a hacer un reporte, es porque estoy propiciando, o buscando, o favoreciendo, o sacando información específica, ¿verdad? Para un, un, un análisis o algo así. Entonces, la, la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica es esta: de que la, la tabla es, va con una estructura rígida. O sea, ya está puesta, acabe, acá, ahí están. Y puedes hacer algunas operaciones, pero no puedes hacer una mezcla de campos y recomponerla. ¿Verdad? Entonces, la tabla dinámica te permite hacer reportes flexibles que se pueden originar de una tabla de datos. ¿ya? Por ejemplo, si yo en una tabla de datos eh, requiero reconstruirla o manipularla 100 veces de forma diferente, este y no lo hago con una tabla dinámica, esa maleabilidad va a estar complet, completamente difícil hacerla, ¿verdad? Si te das cuenta acá está una mezcla de tabla dinámica, ¿verdad? dice tabla dinámica, tenés tu tabla normal acá. Tenés tu colección de datos, por decir algo. Y a esa colección de datos le aplicaste un formato de tabla dinámica. Entonces venís y convertiste eh, los datos estos en una recipiente de tabla dinámica. La tabla dinámica ha, en este momento eh, colocado, por decir algo, lo voy a acercar más, se han colocado en cierto orden los campos. Voy a mover más acá. Entonces, eh, si te das cuenta, hay cuatro campos: plataforma, año, mes y venta. Y en la tabla dinámica, por el momento, solo me dijeron de que tengo que poner los campos de plataforma versus ventas. O sea, solo ocupe dos. Eh, si después me dicen que ponga año versus ventas, estoy ocupando otros dos. Y si después me dicen que ponga meses versus ventas, estoy, eh, son diferentes reportes. ¿Te das cuenta? Entonces, de una misma tabla estoy extrayendo varias tablas dinámicas o varios reportes dinámicos. Entonces, en, en el fondo no puedes tener eh, una sola tabla dinámica para extraer una información, sino que tienes la posibilidad de extraer al menos, al menos cuatro, digamos una por cada campo, ¿verdad? Y combinarlas. Entonces, lo mínimo aquí podría yo extraer. Datos por plataforma, datos por año, datos por mes, y luego podría comenzar a hacer mezcla: plataforma mes, plataforma año, mes año, y todo el centro sería en la venta. Entonces, esa es la, la facilidad, la recomposición de datos. En cambio, con una tabla, pues este, extraer esa información sería un poco difícil porque tendríamos que hacer subtotales, función de buscar. Eh, funciones de sí conjunto, o sea, suma de sí con suma normal o suma condicionada, etc. Entonces, las tablas dinámicas, déjenme decirles que en el fondo es una, eh, una colección de bastantes funciones. Bueno, veamos acá. Pues. Mira, en el primero donde dice tabla 1, vamos a hacer un pequeñito repaso de las tablas tenés este reporte, ¿verdad? No lo hago tan grande para que se mire así. Esto es un rango de datos normal. Sabemos que los rangos de datos nosotros les ponemos a cada vector o campo, ¿verdad? Vector llamado vendedor y los meses de enero, febrero, marzo y abril, etc. Estos vectores los unimos y ya es un rango de datos. Este rango de datos eh, puede alimentarme una tabla dinámica. O sea, la tabla dinámica se alimenta de una colección de datos. ¿Verdad? O una fuente de origen o un datos origen. Ahora, estos datos origen pueden ser rango de datos o pueden ser tablas. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la tabla dinámica no atina. Ese, ese mientras cumpla el requerimiento mínimo, la, los datos que es estar en columnas, ¿verdad? Apilados al menos, ¿verdad? Este, él él puede eh, extraerle información a través de la tabla dinámica. Bueno, entonces veamos acá, este rango de datos tiene eh, este, seis campos, mira, seis campos. Si este rango de datos lo quieres hacer tabla, solo te pones en alguno de ellos y le das control Q, te lo marca y acá le decís que eso es tabla. Ah, y esta tabla no le va a poner nombre, mira. O si querés le puedes poner... Ventas en mayúscula para que se mire más grande. Ventas. Guión bajo. Mes. Ventas mes. Mira. Va, entonces esta tabla le puedo poner nombre y aquí ya lo hice tabla. Y tengo todos los favores de tener esto con tabla. ¿verdad? Ya sabes que tienen listas. Ya sabes de que si te vas al último registro y apretas tab, agregas un registro. Y si no lo haces así y solo escribís y pones vendedor 10, ¿ves? vendedor ¿ves? 11 sería. Ya te lo agregó, mira. Ya sabes que si automáticamente quieres crear otro, otro campo que se llame el siguiente mes que continúa, que sería <coughs> junio, junio, haces eso. O solo si pones algún valor acá, ya él te sale. Ya, ya te lo crea mira entonces ya sabes estas cosas verdad y esto son las bondades de una tabla verdad y con las tablas digamos si quieres hacer unas operaciones total mira entonces venís y haces esto mira si te das cuenta con las tablas ya no ya no asumas celdas tal las celdas tal sino que todo es operación de campos Mira te dice así, sume de la, ven, de la tabla ventas mes el campo de enero hasta mayo, ¿verdad? De enero hasta mayo. Enter. Y te da por campos. Aquí las operaciones son por columnas. ¿verdad? Si yo abajo pongo, me voy a tabla, ¿verdad? Al darle clic a esta tabla y me voy a la opción de tabla. Y acá en opciones de tabla. ¿verdad? En opciones de tabla le digo que quito el filtro. Quito el filtro. ¿Estamos? Y la otra es esta, mira, de que puedo poner esto, ¿ve? con bandas o sin bandas. estos son meras mera configuraciones, ¿verdad? Pero tengo esto, mira, la fila de subtotales ¿ve? Aquí no estoy poniendo la función suma ni nada de eso. Estoy poniendo la, activando la fila de subtotales, los subtotales ¿ve? Y acá, eh, mira, a darle clic al total me sale el total general, pero si yo no quisiera el total general y quiero el promedio pues pongo promedio, mira. Y acá, ah, digamos que acá, si quiero total, sería suma, ¿verdad? Total, y sería <coughs> suma, y esto mejor lo copio. Vale. Entonces, si te das cuenta, esta fila, la 16, es, es la función subtotales, arriba está, mira. Ahora, si la quiero y ya no la quiero, pues entonces me voy a las opciones de tabla y quito eso. ¿Verdad? Y digamos que vendedor 11, le voy a poner datos copiados de, del otro. ¿no? aquí sabe. Va, vale, mira. Entonces, si eh, vuelvo a activar los subtotales, me parecen. Y si no los quiero, bueno, entonces venís, ojo, si alguno no los quiere, le decís, no me muestre ningún subtotal. ¿Verdad? A todo eso, ¿ve? no me muestre. O sea, subtotal ninguno es no menos muestre, ¿verdad? Vale. Y solo dejas el promedio del total de ventas. ¿Verdad? Bueno, y ya sabes, ¿verdad? Que esto es una tabla. O sea, era un rango de datos y lo hiciste tabla. Y ahí vienen todo lo que son las bondades de la tabla. Si lo querés hacer otra vez rango de datos, bueno, entonces te venís y le vamos a quitar los subtotales. Y eso, encima de la tabla, le da botón derecho y le decís. En donde decía tabla, convertir en rango. Y te pregunta, ¿estás seguro? Y le decís que sí. Y esto te dejó el formato. Pero esto ya no es tabla, mira, ya no existe ahí. Y también las tablas salen acá. Entonces, esto es un rango normal. Si lo querés volver a hacer tablas, es control Q y te le va a poner, control Q y te le va a poner el nombre de tabla. Mira, tabla 2, mira. Aquí sale la tabla 2 si lo quiere volver a poner en, eh, en rango de datos, te puedes venir a, a arriba al menú de tabla y acá, acá dice convertir en rango. ¿Desea convertir en rango? Sí. Bueno, este es un pequeño refresco de lo que es tabla. ¿vale? Entonces, si te das cuenta, eh, sea rango de datos o sea tabla, pero depende el reporte, así me van a pedir datos. Vaya acá, yo lo más que puedo hacer es mostrarte eh, las ventas por mes a resumidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos para que me muestre las ventas por mes resumidas y que eh, me muestre así? Mes... Me lo tiene que mostrar así. Eh, los meses, en este caso sería enero, febrero... Bueno, yo no me voy a complicar y eh, voy a ocupar este <coughs> Ah, mayo. Y aquí... Y aquí la ventas. Entonces, ah, si te das cuenta, podemos hacer esto. Este, y cómo? Bueno, bien fácil. Entonces solo venías, copiabas eso. Control C. Y aquí le dabas transponer. Para, mira, si te das cuenta, eh, acá yo ya me estoy tardando un poco, mira. Eh, acá ya me estoy tardando un poquito, ¿verdad? Eh, y me cambia el formato, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, yo ya aquí estoy haciendo más, más de lo que tengo que hacer. Y la otra es eh, por igualdad, ¿verdad? Lo de enero eh, va a estar acá, ¿verdad? Y estando ahí está a cero. Hay diferentes formas, ¿verdad? O la función eh, a punto, sí ¿verdad? Que me sume todo lo de enero. Entonces acá, acá ya me llevé un buen rato, pero voy a llegar al producto final, mira Ahí está, ¿verdad? Y por ende, este, todo lo demás, vamos a ver cómo se comporta. Va a ir para abajo, mira. Si te das cuenta, acá va para abajo. Y la segunda va para abajo. ¿Cómo haría para que me copiara febrero para acá? Mira, a esta es copia acá. ¿Cómo haría? ¿Qué tendría que anclar? En la igualdad. Quiero que se mueva eh, de columna B a C, pero siempre en las filas 16. ¿Qué Tengo que anclar ahí? La fila. La fila. Ok, ponemos el dólar ahí, ¿verdad? Vale, ok. Y hoy, co hoy copiamos. Y ahí está, ¿eh? La fila. Abajo, ¿qué tendría que ser? P16, ¿verdad? Bueno, entonces acá eh, eh, ya me estoy tardando, mira, y ahí habrían diferentes maneras de hacerlo, ¿verdad? Lo más fácil era copiar eh, este, y transponer, pero eh, si después me dice, mire, quiero al revés las ventas acá y el mes allá, entonces, y solo tiene dos campos. ¿Y si, lo, y si le meto vendedor? Entonces, el reporte que tendría que ser es flexible es este. De aquí tendría yo que construir. Puedo hacer ventas por mes puedo hacer ventas por mes y vendedor, o puedo hacer al menos esos tres. Entonces, acá eh, las tablas me permiten almacenar datos, pero para extraerle datos de manera fácil ya me complica. Esa es una de las deficiencias. Pero... <coughs> bueno, entonces veamos otro ejemplo. Mira, acá tenemos otro ejemplo. Mira, esto dice que lo tenemos que convertir en tabla. Y este es otro ejemplo, mira, este es un listado de venta, ¿ve? Por año y los meses van acá. Va revuelto, no es como el anterior, que es mes vendedor, mes vendedor. Este, si te das cuenta, es diferente para hacer los con control Q y enter. Y acá yo ya tengo los resúmenes. Por ejemplo, si me piden año 2020, año 2020, y ahí están los resúmenes de venta. ¿Ah, en dónde? Al final y si no lo veo entonces venís y le decís subtotales y ahí está de 2020 y si te dicen solo de una plataforma Facebook Instagram o YouTube estoy ocupando los filtros de la lista así se le puede llamar a esto ahí está mira entonces la idea es esto mira acá yo ya estoy haciendo un reporte lo estoy haciendo por año y luego por plataforma eh, si quito todas las plataformas este es un reporte mira basado en año por plataforma puedo hacer otro reporte que se base solo en una plataforma, solo en una por todos los años y ahí están los totales. Pero mira, eh, o sea, cada vez que yo quiero otro reporte, estoy volviendo a manipular los datos y destruyo lo anterior y así nunca va a terminar. ¿verdad? Entonces, este, ahí va a haber un momento en que no voy a poder cruzar datos. Entonces aquí me limito. Bueno, entonces, eh, por lo general, por lo general, una tabla dinámica necesita que ya tengas tus datos, ya sea en tabla, así como esta, o en rango y así como este, mira. Así como este. Este rango, ¿por qué rango? Porque no se activa arriba nada que diga tabla. ¿eh? Además que en esta hoja aquí no, no, no va a haber tabla. ¿verdad? Bueno, entonces, este es un rango de datos y de este te puede alimentar una tabla dinámica. Y donde dice tabla 2, este es una tabla y este te puede alimentar una tabla dinámica. Vale, ahora veamos. Y si comenzás a hacer una tabla desde cero, bueno, una tabla desde cero es insertar y mira, en el menú insertar, vas a darle clic a tabla. Y en tabla este, acá vas a elegir en, en donde la quieres acá. ¿verdad? Clic ahí. Y le digo que si la tabla tiene encabezados, sí o no. Entonces, si no tiene encabezados, él le pone columna 1. Y acá ya le puedo poner. Nombre, mira. Y le pongo José Carlos. Y después me dicen que tengo que poner el código. Código, mira. Código y aquí pongo el, el A01, A02. Y así comienzo a construir la tabla desde cero, ¿verdad? Tabla de una columna y va creciendo. Entonces venís y al final vas a tener 50.000 nombres. Y a esto le puedes poner una tabla dinámica. Pero sí tenés que eh, comenzar a construir. Ahora, si la tabla la querés en varias columnas, ¿verdad? Marca, marcas tres columnas, insertar y mira, tabla, ¿ves? La tabla tiene encabezados. Bueno, como no, no tiene nada y la estoy creciendo desde ceros, le decís que no y te le pone columna y ahí le pones, ya sabes, ¿verdad? nombre, DUI y zona. Entonces venís y pones José, Carlos, Juan y DUI, ta, 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 y zona A, B, C. Y a esto ya es tabla y puedes hacer una tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, puedes comenzar a construir tus tablas o pueden estar ya listados que te manden copia, ¿verdad? Lo que importa es que tengas una serie de datos. ¿Estamos? Va, ese es, eso es así como vamos a manipular lo que son las tablas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ya lo que es lo de la tabla dinámica. Entonces, esto es lo siguiente: mira. En el manual, vas a dar clic aquí a la diferencia de tablas y acá te va a decir cuántos campos agarra y filas. Yo ayer lo quise probar todo el Excel, eh, tenía poco tiempo, lo probé y hice una tabla que llegara a y se me trabó la máquina, así que ya no pude probar cuántos agarra. Pero eh, yo he hecho tablas que tienen toda la capacidad de Excel hasta abajo. Entonces ahí te queda. Campos, nadie va a tener 255 campos. Es bien difícil, ¿verdad? Y acá está lo que puedes hacer con las tablas normales. Mira, ordenar, filtrar, hacer fórmulas, <coughs> crear eh, resúmenes de datos, ya vimos con los filtros, y formato para extracciones y todo. Y acá está cómo vas a crear la tabla. La tabla realmente la puedes crear en cualquier parte. Y las cabeceras ya sabes si se las vas a poner o no. Y ahí está cómo entonces creamos una tabla. Pero también te habla de eh, un poquito. Realmente eh, lo de tabla arriba lo que te dice es esto. Cuando seleccionas una tabla, tienes la parte de diseño de tabla y acá ya tenés muchas cosas. Mira. Por ejemplo, vaya, mira, uh, me voy a ir a esta tabla, a la de zona, a la de tabla 2, porque es un poco grande. En una tabla, puedes venir y puedes agregar un filtro especial. Este se llama Slider. Y le decís este, mira. Le decís que te muestre estos filtros. Eh, interactivos que se llaman slider o segmentadores y puedes estarle dando así mira, vale, por ejemplo, quiero ver el año 2020 y de Facebook mira, ahí está, mira, te filtró eh, ya no quiero de Facebook, no quiero de Instagram no quiero de YouTube, entonces con una tabla puedes hacer esto, pero eh, sobre la misma tabla estás viendo la información, entonces si querés un reporte con año 2018, Facebook esto es una cosa. Eh, si de Iker es uno con Instagram, esto es otra cosa, segundo reporte. Y el de YouTube es otro reporte. Y todo junto es otro reporte. O sea, puedes tener todo esto. Y por año, mira. O puedes tener ese año 18 y 20, mira, de todo. O 18 y 20 solo de Facebook. Mira. Entonces, aquí te puede dar gusto. Pero solo son tablas, solo son listas. pues estar listando. Entonces, eh, quieres que te quede la información? Tendría que ser así como esta, mira, como la que estoy marcando acá. Acá te van quedando los reportes, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, eso es un pequeño recordatorio con lo de las tablas. Creo que las, las vimos en el nivel básico. Y, pues, acá lo que queda decir es que, eh, pues, con tablas realmente es como que estemos haciendo operaciones, ¿verdad? <laughs> Por ejemplo, si en esta tabla, mira, en esta tabla del segmentador, lo hacemos para allá, a un lado, te dicen que le saques eh, una comisión, comisión, para Que saques una comisión del de 5% sobre las ventas, va a ser igual así, mira, igual 5% de las ventas. Ahora, esto, ya sabes, ¿verdad? Que le tenés que dar que haber puesto formato este. ¿Verdad? El... Bueno, espérate. Eso por esto, el campo. No lo agarro bien. Vaya, mira, aquí estoy diciendo así, mira. 5% del de campo ventas. Y ahí te da. Y esto lo entra ¿verdad? Entonces, así es, mira. Vaya, vale, si te dicen, sáquele el IVA a las ventas, bueno, entonces venís y pones IVA. Y estos filtros lo haces a un lado. Fíjate, estos campos son calculados: comisión, lo voy a, comisión y IVA son calculados. Entonces, ¿cómo sacamos el IVA de las ventas? Vale, suponiendo. Si aquí dice ventas y ya y las ventas no tienen IVA, ya sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Igual 13% del campo ventas, mira. No. 13% por del campo ventas, ¿verdad? Y ahí está. Vaya. Ahora, si venta ya tuviera el IVA, ¿cómo saco solo el IVA? ¿Cómo saco el, el IVA de la, de la venta suponiendo ya lo tienen? O sea, los 1.101 ya tienen el IVA. ¿Cómo es la fórmula? Igual. ¿Cómo sería ahí la fórmula? Divide, ¿no? Sí, pero ¿cómo sería? 1.13, ¿verdad? ¿Sería por o entre? Sería entre. Ah, entre, ok. Eh, slash. Y ahí está, miren. Entre. Sería las ventas entre 1.13. Hagámoslo acá. Bueno, acá vamos a hacer esto. Va, ok, miren. Una igualdad. Sería igual este entre 1.13 por ciento verdad o no así sería Ajá. a ver así sería la fórmula ¿cómo le sacamos el IVA entonces? ahí está a ver, ¿verdad? entre uno punto trece mira entonces, si sacas el IVA, sería igual esto por el 13%. Entonces, si yo sumo esto más esto, me va a dar acá, ¿eh? 1200. Bueno, la idea es esta, mira, de que aquí una cosa es saber el Excel y otra cosa es saber eh, cómo como a... Manipular. Entonces no nos compliquemos, solo saquémosle la venta, ¿verdad? Porque aquí un contador te tiene que decir si sacan así. Y ahí vos haces la fórmula. Esto por el 13%, ¿te das cuenta? Y haces operación de campo. ¿verdad? Son operaciones de campo, pero estos dos campos eh, están agarrando espacio. Entonces en una tabla dinámica yo podría haber calculado estos dos campos en la tabla dinámica. Y no es lo mismo esta gran chorrera de datos, mira. Esta gran chorrera de datos a hacer una tabla dinámica que te muestre el reporte acabe. Vamos. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces eh, nosotros queremos copiar todo y a veces eh, duplicamos mucha información, pues. Y a veces no, no, no tenemos suficiente espacio en disco. Bueno, ahora sí, antes eh, yo trabajé en un lugar en que hace tiempo no había tanto espacio en disco, entonces <laughs> había que optimizar esto. Bueno, entonces veamos, veamos ahora eh, ya lo que son las tablas dinámicas. Mira, tabla dinámica con un rango de datos, lo que te mencionaba. Este es un rango de datos, mira. Lo más que puedes poner aquí es total, lo más. Pero al final eso eh, no lo tiene. O sea, es, una cosa es los datos que tienes en el reporte y otra cosa son los datos que podés calcular en las tablas dinámicas. Entonces, aquí ya nos vamos a meter un poquito al tema de mañana, pero no hay tanto problema porque realmente eh, ya vas a ver la diferencia. Mira, este cuadro es el mismo, donde dice tabla dinámica 1, es el mismo de los datos de las ventas. Mira, es lo mismo. Entonces venimos y vamos a cómo crear una tabla dinámica. Mira, la tabla dinámica la vas a insertar en esta hoja y se va a alimentar. O sea, la voy a insertar acá porque acá está la opción, ¿verdad? Pero yo le puedo decir si va a estar en esta hoja o, o aparte, pero esa se va a alimentar de estos datos de aquí. Mira. De estos datos se va a alimentar la tabla dinámica. ¿Estamos? Bueno, eso va a estar en el grupo de insertar en donde están tablas. Entonces, aquí hay unas tablas ya recomendadas, ¿verdad? Bueno, y están las tablas dinámicas desde cero. Si te das cuenta, al darle clic en tabla dinámica, te dice... Tabla dinámica de una tabla o rango de datos. Lo que yo tengo abajo es un rango de datos. Entonces, lo, lo ideal sería así: mira, cuando vayas a insertar una tabla dinámica, colocarte encima de cualquier parte de tus datos. Los datos ya sabes, ¿verdad?, que tienen que tener su contorno libre, ¿verdad? Para que Excel entienda que esto es una agrupación de datos. Si lo hiciste tabla, automáticamente Excel lo va a entender. Pero si es rango de datos, tiene que tener tu contorno libre. Bueno, te pones en cualquier parte, mira, en cualquier parte. Le das insertar y te venís a tabla dinámica. Y en tabla dinámica le decís aquí mismo, mira. Clic. Y te sale esto, mira. Te sale este recipiente. ¿verdad? Te sale esto. El Excel, como te ubicaste encima de los datos, él va a reconocer el área, esto se llama referencia, ¿verdad? El, la referencia de la tabla dinámica y te la va a poner fija. Fíjate bien, te la pone fija. ¿Estamos? Ahí está el origen de datos de la tabla dinámica. Y después te hace otra pregunta. La primera era seleccionar la tabla o rango de datos. Vaya, ¿qué pasa? Le voy a decir que... ¿Qué pasa si yo no estoy encima? Mira, si estás encima y le decís insertar tabla dinámica, él te la reconoce y te la marca. ¿Qué pasa si no estás encima de eso? Mira, estás por allá. Bueno, vale, mira, si estás por allá y le decís insertar tabla dinámica, mira, entonces te va a aparecer aquí en blanco y no te la reconoce. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Venir a marcar, ¿sí ve? Con el mouse. Vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más fácil? ubicarse encima y el que te la reconozca. Entonces aquí da lo mismo, ¿verdad? Me ubico en, en mayo, en cualquier parte, insertar tabla dinámica y él te la reconoce. Primer punto libre. Ahora el segundo, elige dónde quieres colocar la tabla dinámica. Hay dos opciones para ir a poner la tabla dinámica. Una es dentro de esta hoja de cálculo, o sea, aquí mismo, pues, aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo, mira. Entonces, vos, si le decís dentro, aquí, verá. hoja de cálculo existente, o sea, por default te va a salir una hoja nueva, una hoja de cálculo nueva. Eso no te lo recomiendo por el momento para que mires cómo está ahí, pero vos vas a decir si lo haces aquí o te hace una ficha. Yo eh, le voy a dar clic. Y le voy a decir en esta hoja de cálculo existente. Y me dice la ubicación. Entonces, en la ubicación solo le vas a venir a dar clic en la celda donde querés que de ahí en adelante aparezca la tabla dinámica. Mira, clic. Y aceptar. Y, y ese, ese es el proceso de la tabla dinámica. Mira, aparece un área reservada para colo que coloca la tabla dinámica y al darle clic, te aparecen las que son las partes con lo que vas a configurar tu tabla dinámica. Allá están los datos. Esos datos los vas a pasar a través de tu proceso de tabla dinámica y donde está este rótulo que dice tabla dinámica 1, ahí se va a poner la colección de datos. Como el reporte flexible que hablábamos de arriba, hace ratos. Bueno, mira, las tablas dinámicas, esta manera de verla es la de, de Fowl que aparece en Excel. Te aparecen arriba. La lista de campos de la tabla normal. En este caso, se deriva de un rango de datos. Te aparecen los campos, ¿verdad? Mira, todos los campos. Abajo tenés cuatro áreas para conformar. Acordate que la tabla dinámica en el fondo va a llegar a ser una como matriz. Puede ser una tabla con dos campos o una matriz de doble entrada, como querrás. Vos tenés que imaginarte qué querés. Por ejemplo, yo quiero que me aparezcan. Sí, mira, en filas va a ser todo lo que te va a aparecer en filas. Si vos querés que te aparezcan los vendedores en filas, vas a venir y vas a agarrar el campo ese. A mí me gusta ocupar el método de arrastre, mira. ¿Qué es arrastre? Le das clic al campo que querés, no lo soltas y te moves y lo dejas caer en fila. O sea, lo puedes dejar caer en los cuatro elementos, pero eh, en filas lo que querés que te aparezca en filas, mira. En fila quiere eso. No te fijes en el orden ahorita de los... Lo que quiere es que te aparezcan en las primeras filas los vendedores. Ok. ¿Y ahora qué quieres que te aparezca? El total de ventas. Pues sí, pero el total de ventas no es columna. Ah, entonces la tengo que hacer en la tabla. Podría ser que sí. Ahora, en las tablas dinámicas podemos calcular este campo que diga total. Mira. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Entonces acá... ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, mira, si pones, si pones acá valores, en valores vas a poner los datos numéricos. Enero, febrero, marzo y abril son datos numéricos, mira. Ahí pasé los datos de, ¿los datos de qué? De enero. Ok, entonces acá la estructura de la tabla me pide, me pide, entonces, la lógica que yo calcule el campo total. Como no hemos visto todavía eso, veo yo que de esta tabla no puedo sacar mucha información de tabla dinámica. ¿Te das cuenta? Cuando los reportes son pobres de información o información bien limitada, una tabla dinámica no tiene tanto poder. Entonces, acá es necesario agregar el campo total. Aunque lo podemos hacer calculado, recordad, vaya, vale, ok. Ya lo pusimos, mira, el campo total. Pero, ¿por qué no aparece en la tabla dinámica? A ver, ¿quién cree? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no aparece el campo total en la tabla dinámica? Por el rango que seleccionamos o, o la, bueno, lo, lo que determinamos a la hora de hacer en la tabla dinámica. Correcto. Entonces, ya te diste cuenta, ¿verdad? Que cuando estás trabajando una tabla dinámica con un rango de datos, si le agregás, porque le agregamos el total, ¿verdad? Si le agregás no aparece en la tabla de dinámica entonces esos los limitantes de los rangos de datos ya sabes, ¿verdad? que es que llega solo lo que has marcado y si le agregas, pues no te lo incluye entonces es igual, si vos de una tabla dinámica lo aliment la alimentas de un rango de datos caes en lo mismo, si esto hubiera sido tabla de abajo de mayo hubiera salido el campo, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Cuando le das clic a la tabla dinámica, arriba aparecerá lo relacionado a ella, ¿verdad? Diseño de tabla dinámica, que ya no es nada más que poner eso, mira. Colores. Pero como digo yo, no es cosa de poner colores. Es cosa de que te dé el dato que buscas, ¿verdad? O sea, el diseño e e importa, pero no es trascendental. Puedes tener un buen diseño y no te da la información, eso no funciona, no sirve, pues. Te venís a análisis de tablas dinámicas. Y en análisis de tablas dinámicas tenemos que eh, colocar lo que es. Eh, ¿Qué tenemos que colocar? Esto, mira. Análisis de tabla de dinámica. Y eso mira. Cambiar el origen. Ok. Cambiar el origen. Eh, lo que te va a hacer es que te lo va a mostrar el origen. Mira. Y acá, ¿qué tienes que hacer? O sea. Incluir el, lo nuevo. Modifique el origen y hoy sí ya te apareció, mira. Entonces, ahorita estamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo poner así, mira. En la fila los vendedores y en el campo numérico de valores, en valores se van a poner más que todas las partes de los números y te conforma esto, mira. Esta es tu primera tabla dinámica. Bueno, la cosa de, de, de formatos, eso lo vamos a ver después, pero lo más fácil es agarrar los numéricos acá. Y te venís acá y le das que esto es moneda. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces, eh, mira, no te compliques con esto. Y después lo vamos a ver. Vaya, entonces aquí tenemos vendedores por... Ahora, la tabla dinámica, eh, datos, y la ordenás. La puedes ordenar, mira. En este botón, si tienes botón filtro, la puedo ordenar, ¿verdad? Acá por, por cosa de espacio debe ser, pero recordad que estos serían los nombres, ¿verdad? Bueno, entonces mira, aquí tiene filtro. ¿Ves? Vale, ok, entonces acá ya tenemos el primer reporte. Ahora, viene y me dicen, eh, hoy quiero poner eh, los meses en vez de vendedores, los meses en vez de vendedores y el total a la par. Ah, ¿y eso, ¿cómo hacemos? Bueno, mira, eh, le damos vuelta a esto, ¿verdad? Quito vendedores de aquí. Para quitar un campo, le das clic al campo y le decís quitar. Clic en total y quitar. Hoy, digamos que queremos poner los meses. Bueno, entonces acá, recordá que está en forma de columna, cada mes es un campo independiente. Si quieres poner los meses. Eh, vas a tener que llevarte uno por uno, ¿verdad? Entonces, eso está un poco complicado. Eh, tenés que trabajar de otra manera este listado. Este listado tendría que trabajarse así, mira. En los meses los pones aquí, mira, meses. En forma de columna, no en forma de horizontal. Entonces, el mes horizontal que está acá ya nos metió un problema, ¿verdad? Porque esto no, no tendría que ser así. Lo que tendríamos que hacer es copiar esto, control C. Y venirlo a poner por aquí, mira. Pegar, pegado especial. Y aquí, eh, bueno, transponer, ¿verdad? De una sola vez. Que se. Que se lleve todo, vale. Pero es así, mira. Ahora, vuelvo a caer en la misma cosa, ¿verdad? Entonces, acá la metodología de trabajo. Está bien por el reporte, por su naturaleza, para, para, para explotar datos, yo tengo que hacer aquí un campo que se llame mes, mira, mes, y aquí me tienen que poner, ojo, porque es el mismo año, y aquí tienen que poner enero, febrero, y así. Entonces acá estamos hablando de cambiar ya la estructura de tu eh, fuente de datos. Entonces es bien complicado porque las tablas dinámicas en el fondo... Uh, tienen eh, dependen de, de la estructura, ¿verdad? Para el vendedor, porque si yo traigo enero voy a mostrar enero, mira las ventas de enero, pero no me va a decir ahí enero, ¿verdad? Estamos por la naturaleza. Entonces yo lo que puedo hacer y si paso enero a columna, mira, me va a poner los valores de enero. Entonces la naturaleza del reporte solo está para que yo ponga en fila los vendedores y si quiero puedo poner eh, ese es enero, mira, si quiero Puedo poner mira, febrero y así cada uno. ¿verdad? La ventaja es que si está despedazado, yo puedo mezclar mes a mes. Y si quiero el total, acá. Vale. Entonces, por la naturaleza del reporte, eh, acá no puedo hacer tanta diversidad. Pero la ventaja de la tabla dinámica es esta: mira, que si tenés esta tabla y este es un reporte, lo vas a dejar así. Vale, por ejemplo, hoy me piden eh, vendedores. Y los primeros tres meses. Bueno, bien fácil. Entonces voy a insertar otra tabla dinámica aquí abajo. ¿Por qué aquí abajo? Porque esta ya no va a crecer. Este reporte quedó ahí muerto. Inclusive podría ser por aquí también. Mira, porque esta tabla dinámica ya no va a crecer. O sea, ya no la voy a configurar. Entonces venimos y vamos a... Nos ponemos encima de la data. Insertar. Tabla dinámica. En la tabla dinámica. Clic. Y mira, ya la reconoció. Pero ahora le voy a decir aquí, mira, en esta misma hoja, pero que me la inserte acá. Acá, a la par. Y aceptar. Va, mira. Y me vuelve a hacer otro recipiente de tabla dinámica. Le doy clic ahí. Pongo los nombres de los vendedores en fila. Y me traigo enero a valores. Mira. Le voy a poner cabecera, ¿verdad? Acá estoy poniendo valores. Me traigo febrero a valores. Y me traigo marzo a valores. ¿Verdad? Ahora, ponerle a esto dólares. Por el momento, marcalo y ponerle dólares. Y ahí está. ¿Verdad? Y si te das cuenta, acá ya tenemos otro reporte de otra forma. ¿verdad? Primer trimestre, ¿verdad? Entonces, acá es una tabla dinámica y este es el primer reporte flexible y acá es otra tabla dinámica independiente de la primera, pero se alimenta de la misma fuente de datos. Y así sucesivamente. Puedo hacer yo eh, los otros tres meses en otra tabla dinámica, etcétera, etcétera. Si le das clic a la tabla dinámica, mira, arriba te aparece herramienta de análisis de tabla dinámica. Le das clic. Ahí van a aparecer un montón de cosas. Después la vamos a ver. Pero si le das clic en diseño. Eh, en diseño. Mira. Aparecen eh, estas cositas, ¿ve? Para darles un diseño, ¿verdad? Pero eso es otro, otro punto, ¿verdad? Entonces, pero aparecen esto. Mira. En la parte de diseños aparecen si querés totales o no. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que. Acá, no mostrar totales. Mira. Subtotales. Si lo quiero por fila, o columna o en, eh, por fila y columna. Desactivado, ¿verdad? Y si lo quiero activado por filas o columnas, o solo por filas o solo por columna. Bueno, digamos que eh, le vamos a dar clic a columnas. Acá eh, por, por el tipo de reporte no tengo yo, tendría que apilar los datos de otra manera. Bueno, entonces, eh, mira, encabezados de filas. Uy, clic, Encabezados de filas. ¿ve? Columnas con bandas. Y filas. O te digo, hay unos colores que se miran más y otros no, ¿verdad? Bueno, pero este, acá digamos que nos vamos a ir a la siguiente tabla. Tabla dinámica. Acá ya hay una. Esta la marcan y le dan borrar todo y se borra. Ok. Venimos. <coughs> Esto es el apilamiento, es diferente. Esto lo tengo que hacer: tabla. Control Q. Y tabla. Y eso ya es una tabla. Si querés dejarle ese formato, bien, pero acá ya no vamos a trabajar más con la tabla por el momento. Voy a insertar una tabla dinámica. Bueno, si ya le puse nombre a la tabla, se llama Tabla 6, perfecto, es el nombre. Si yo me ubico encima de ella y le digo insertar, tabla dinámica, ojo, hay unas tablas dinámicas que son recomendadas. Entonces, el Excel analiza tu cuadro. Y te da un, una serie de tablas dinámicas propuestas, ¿verdad? Ahí está, mira. Pero si vos ya llevas una idea, o sea, mira la primera que te da, es plataformas por ventas. La segunda es plataformas por año. La tercera es año y meses. Eh, bueno, acá están las que querés. Si vos querés esta, pues les, elegís esa. Y te la pone en otra hoja, mira. En otra hoja, ve. De aquí provenía y la puso acá. Ahora la voy a pasar para adelante. Y aquí trabaja la tabla dinámica. Pero esto no, lo, no es lo que queremos, ¿verdad? Vale, entonces vamos a hacer una tabla dinámica a nuestro gusto. Me ubico en la tabla. Insertar. No la recomendada. Lo que te vas a tabla dinámica. Y es aquí, mira. Donde es rango y donde es tabla es lo mismo. ¿verdad? El Excel reconoce, pero acá te le pone el nombre de la tabla. Tabla 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy por acá y le digo insertar tabla dinámica y le pongo acá tabla 6. El Excel debe reconocerme la verdad. Aquí ve. Mira, ya reconoció, ¿verdad? O sea, le pones el nombre, ¿verdad? Y después saltás. Saltas acá. Él ya la reconoció, ¿verdad? Tabla 6. Y te das cuenta, la tabla en el fondo eh, agarra, agarra los datos. Bueno, acá si ya le pusiste nombre a la tabla, ya no importa qué es lo que agarre o lo que no agarre. Eso ya es punto de Excel. Lo que importa es que acá, mira. Me ubico encima de la tabla. Insertar tabla dinámica. Y ya la reconoce. Eh, le digo en esta hoja, mira, en esta hoja. Y le digo que de aquí para allá me ponga la tabla dinámica. Le das el nombre de la tabla, bueno, si te ubicaste, y le decís el lugar en otra hoja de cálculo o en esta, y te la puso ahí. Vale, mira. Esta tabla dinámica sí ya tiene un poquito más de información. Le damos clic y es la quinta. Me le damos clic y me aparece el área de campos. Esto se llama área de campos. Vale, mira. Si esto te lo cerrás dándole clic a esta X, no te preocupes. Mira, a darle clic en la tabla dinámica arriba, te aparecen los botones de análisis de tabla dinámica y te vas al final y acá le vas a dar lista de campos. Esa lista de campos es este elemento que tenemos acá. Entonces, este elemento que tenemos acá te va a mostrar acá de esta manera. Eh, digamos el, 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 el esquema, pero si no te gusta, sí, le das clic acá y aquí cambias el esquema de cómo trabajar tu tabla dinámica. Campos y lo, lo, las cuatro áreas que son filtro, filas, columnas y valores. Bueno, entonces a mí me gusta de manera tradicional. Mira, así, esta, la primera, campos arriba y acá filtro. Ya te voy a explicar qué es. Por lo general es así, mira, acá vamos a poner. En filas, quiero las plataformas. Son tres: Facebook, Instagram y ya. Y quiero las ventas. En ventas, los valores. Los valores los pones en ventas. Ok. El filtro. ¿Qué es un filtro? Filtro es cuando tenés así, sucursal, año o mes. Y filtro te lo pone arriba. Siempre tienes que dejar un espacio arriba de las tablas dinámicas. Siempre. Porque si hay algo, te lo come. Vaya. Entonces, en columnas, no. Ahorita solo era un acercamiento, ¿verdad? Después vamos a ver bien eso. Entonces, mira, si ya no querés el filtro, le decís clic ahí o quitar, o si no, el arrastre. Aquí ve, agarras el botón. Entonces, ahí tenés la primera tabla dinámica. Vamos a insertar otra abajo. Mira, siempre tenés que dejar un espacio prudencial. Insertar tabla dinámica. para Ah, acá, ¿qué tenés que poner? ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, te pones encima de ella, insertar tabla dinámica en esta hoja y le decís aquí, mira. Acá vamos a poner esto. Mira, vamos a ponerle un filtro. Un filtro por plataforma. O sea, ¿cuántas plataformas son? Tres, mira. Y le voy a poner el año. Y le voy a poner las ventas. Y aquí ya hice. Algo diferente, parecido a lo de arriba, pero de otra forma. ¿Verdad? Entonces son dos reportes. ¿Ve? ¿eh? Y si el filtro funciona, esto se reprime, ¿verdad? Para los años. Ok. Entonces, eh, si seleccionar varios elementos o oh, todo, es todo y plum. Entonces aquí si te das cuenta, la manipulación de datos es más fácil porque en la tabla dinámica recompones los campos le decís qué campo va a ser tu filtro general. ¿Qué campos van a ir en columnas? Por ejemplo, en columnas va a ser así, mira. Las ventas van a ir siempre, las ventas van a ir siempre en los valores, porque es numérico. Pero si yo quiero, los meses, mira cómo se va a hacer de grande la primera. Mira, los meses de 12 meses. Deshagamos esto, vámonos a la segunda, mira. Si yo quiero... Quitar año acá y pongo mes, me van a salir 12 meses en fila. Mira, 12 meses en fila. Vale. Y si yo pongo los años en columnas, me va a salir así: mira, los 12 meses en fila, los años, tres columnas, porque son poquitos, ¿verdad? Y mi filtro por plataforma. Entonces, si te das cuenta, ya tengo varias cosas. Bueno, ya tengo varias cosas. Entonces, aquí estoy recomponiendo el reporte de manera flexible de acuerdo a mi necesidad. Si a mí me dijera, mire, solo lo quiero de YouTube, entonces pongo filtro de YouTube. ¿Estamos? Ahorita solo sí. estamos viendo la facilidad de recomponer campos y la facilidad de extracción de una tabla. En sí, la tabla te va a servir para almacenar los datos. Mira. La tabla te sirve para almacenar los datos, pero la dinámica te sirve para extraer datos. O sea, o sea, extraer información, ¿verdad? Y no estás manipulando ningún dato físico de la tabla, sino que estás jugando con, extraigo esta información de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, y puedes hacer una cantidad bastante de reportes. Entonces, la diferencia es en la manera en la que una está en físico para almacenar y otra está en la que puede explotar datos de manera flexible de varias formas, ¿verdad? Y, y generar diferentes reportes. ¿Estamos? Ya mañana nos vamos a ahondar bastante en lo que es la tabla dinámica. Ahorita solo era un acercamiento. Bueno, no hay preguntas. Les recomiendo que lean esto el, y el PDF. Y lo chequeen. Voy a pasar a asistencia. No hay pregunta, ¿verdad? Pero... Recordemos que solo estábamos viendo la diferencia y cómo crear una tabla a nivel general. De ahí, mañana nos vamos a, a entrar bien en la tabla dinámica. Bueno, vamos a pasar lista. Me contesta presente el que esté. Veamos. Ada Patricia Linares Galdames. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Y Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Dula Franklin Barrientos Urbina. Presente. Ok. Elsi Paola Rivas Lazo, Evelyn Ernesto, Elvin Ernesto Pérez Hernández, presente. Muy bien. Fátima Yuleta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Gerber Noé Ponce López. Josué Isaac Ayala Hernández. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Maribel Lizeth Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna, Mirna Lizeth Pérez Mejía. Mirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Presente. Muy bien. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Agrellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente bueno muy bien eh, nos quedamos entonces hasta hasta acá y eh, hagan el laboratorio eh, la prueba verdad que está ahí el laboratorio lean y nos vemos mañana buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches Daniel, Daniel una pregunta dígame eh... El día de mañana va a haber clase. Ah, perdón, es viernes. No, el, el lunes, la siguiente clase. El lunes, perdón. Sí, sí, recordemos que es de lunes a viernes. Y el lunes, la siguiente clase es el lunes. Ok, gracias.